Gracias, capitán, por no ponerte primero, por no ser Dios, compañero, por la humildad de los grandes, por la verdad en tu sangre, por ponerle siempre el pecho, por tu altura ante los hechos, por no olvidarte de nadie, por nunca jamás marearte. Dejas la vara muy alta, y no solo del deporte, de la calidad humana. La emoción que das, un nudo en el alma de la gente. Capitán, yo te saludo. Esas palabras tan bonitas las escribió Pedro Aznar, dedicadas a la selección y a Messi. Ay, qué emocionante. La verdad es que ¿cuántos homenajes y cuántas palabras hermosas y cuánta inspiración, ¿no? En los artistas, en los deportistas. Y no podía ser menos Pedro Aznar, que compartió este poema bellísimo en sus redes sociales y obviamente ni bien lo publicó, eso empezó a viralizarse y a cliquearse con muchos likes. Nosotros elegimos ponerle esta música, Checho Pedrosa le puso estas imágenes. Hermosa. Y ahora vamos a ver qué le pareció a él. ¿Quieren? Que está en vivo con nosotros, conectado vía Zoom. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Me emocionaron. Estaba aguantando las lágrimas. Ay, bueno, qué lindo que te gustó. Y contanos un poco cómo fue este momento de inspiración en el que decidiste escribir este hermoso poema y si ya tiene música propia. Todavía no lo había pensado para ponerle música, pero no es una mala idea. Uh-huh. Y salió, por supuesto, por el agradecimiento, ¿no? Por la emoción que nos dio la selección a todos y a todas. Y lo escribí, no suelo escribir en bares o en lugares bulliciosos, generalmente busco un momento de calma para escribir, pero en este caso fue justo en el momento del festejo, y estábamos con amigos en el centro de una ciudad en la costa donde tengo mi casa, y estaba todo el mundo festejando y estábamos todos como locos, bailando y celebrando y eso, y en un momento agarré el teléfono y empecé a escribir y salió así medio de un tirón, como decía, ¿no? Del corazón y del agradecimiento que me generaba lo que hicieron todos los muchachos y en particular Leo, que es un campeón del mundo. ¿Qué sentiste cuando la Argentina finalmente se consagró campeona del mundo? Digo, porque te hemos visto a vos también participar de muchas campañas publicitarias y siempre muy futbolero. ¿Qué pasó por tu cuerpo, por tu cabeza cuando metimos ese penal? No, fue una emoción increíble, me quedé difónico, por supuesto todavía me dura. feliz de la vida, porque realmente era muy merecido la campaña que hicieron los chicos y lo que hizo Scaloni fue realmente extraordinario, dejaron la vida en la cancha y se merecían ganar, verdaderamente se merecían ganar, así que fue justicia. Pedro, yo quiero saber, ¿cuánto tiempo pasó entre ahí, ¿no?, los penales, la definición, y que vos te pudiste acomodar, decir, en pleno festejo, pero para escribir esto, ¿no? Porque estábamos todos con el corazón galopando hasta que pudimos pensar algo. Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó, ¿no? Y cuánto había pasado después de ese momento tan crucial y tan duro para todos? No mucho, en realidad, porque como te decía, lo escribí en medio de la celebración. Me largué al centro a festejar al centro, que es minúsculo, ¿no? Es un pueblito chiquitito al lado del mar. Pero estábamos todos felices de la vida, celebrando y brindando, y salió en ese momento, así que poquito después. Pedro, vos sabés que yo sé que tu obra artística es inmensa. A mí, en lo personal, me llegó mucho un tema, un clásico del folclore que se llama El Seclanteño, que vos escribiste, y no sé si le pusiste música. Me parece que es el mejor poema o canción que refleja lo que es la Puna. Ahora, si trazamos una parábola, ¿no?, de ese seclanteño hasta esta canción, o mejor dicho, hasta este poema que le escribís a Messi, ¿qué es lo que te inspiró de Messi particularmente? Porque, bueno, a todos nos comunica algo distinto Messi. A vos, en lo personal, ¿qué te inspira él? En primer lugar, quiero hacer la aclaración de que no es mío El Seclanteño. Yo hice una versión, pero no escribí yo la canción. Ahora, ¿qué me inspira de Messi? Me inspira lo que digo en el poema. Esa actitud humana, esa humildad, ese ponerle garra por sobre todas las cosas. Y el demostrar que cuando hay un equipo que funciona es mucho más poderoso que las individualidades.
Yo creo que la selección argentina, las distintas selecciones argentinas de los últimos 36 años venían un poco adoleciendo de esa falta de cohesión en el equipo, de ese juego inteligente, que esta vez lo tuvieron, pero de sobra. Fue crucial en muchísimos momentos del Mundial, diría, durante todo el Mundial en realidad, esa magia de pensar, como pasa con una orquesta de músicos, ¿no? Una orquesta de músicos te conmueve cuando suena como uno. Cuando la música es la protagonista y no estás escuchando individualidades, por más que pueda haber un solo, que pueda haber momentos brillantes, destacados de algún instrumento, pero cuando en realidad la protagonista es la música y la orquesta suena como una entidad, como un alma respirando. Y eso es lo que hizo esta selección, que fue maravilloso. Por eso para mí también yo lo disfruté, te diría, como un hecho musical, porque era una gran orquesta que sonaba con un pensamiento global, colectivo, ¿no? De todo. Claro. Se veía la inteligencia aplicada al juego. Era como si los muchachos tuvieran todos un dron que desde arriba les mostrara la cancha y estuvieran viendo qué estrategia hacer. Y yo creo que fue de esa manera súper inteligente. Bueno, lo dijo Scaloni, ¿no? Que valía mucho más la inteligencia que la habilidad. Uh-huh. Y eso quedó demostrado en la cancha. Y yo creo que es una gran lección para nosotros como país. En algún momento también, no sé si fue Taliafico que dijo que ojalá pudiéramos funcionar de esa manera cohesiva como país y que eso se reflejara en todo, en la cultura, en la sociedad, en la política, en la economía. Tal cual. Qué bueno, qué bueno. Y un súper diciembre también para vos, porque acaba de salir del horno, vamos a decirlo así, tu nuevo disco, que es un disco doble. ¿Lo tenés por ahí? ¿Tenés la tapa por ahí para mostrárnoslo y contarnos de qué se tratan tus nuevas canciones? Lo tengo, mira, estoy medio recién llegado a mi casa y todavía tengo la valija sin desarmar. Ay, no quiero cortar la charla, me tendría que ir a buscarlo por ahí. Pero búsquenlo, ya está en todas partes, está en todas las plataformas, está en disquerías también en formato CD. Se llama El Mundo No Se Hizo en Dos Días. Sí. La tapa es muy linda, son una Adán y Eva del espacio, tienen cascos espaciales y Eva tiene, en lugar de la manzana, tiene el mundo en la mano. Sí, y Adán está jugando al yo-yo con el planeta. Es muy divertida y a veces es un mensaje. No, fuerte. Pero y además porque, bueno, vos que siempre cuando escribís nos haces pensar sobre un montón de cuestiones, ¿no? Políticas del planeta, el medio ambiente, también hablas de todo eso, ¿no? En estos discos. Sí, absolutamente. Es un disco muy... Eso, ahí está. Ahí está. Es un disco muy, muy jugado y muy comprometido en las letras, en el mensaje. Hay muchísima reflexión. Es un disco que mayormente fue creado, son 20 canciones y más de 15 de ellas las escribí durante la pandemia. Así que es un disco que refleja también, no necesariamente habla todo el tiempo de la pandemia, ¿no? Pero solo en una canción hace una cita directa a eso y a los paralelismos con la pandemia de 1918, que también fue trágica. Está bueno, está bueno. Pero en realidad toca temas que están relacionados con lo que nos hizo la pandemia, con la mirada interna y externa que generó en mí ese momento de aislamiento tan, tan terrible que vivimos. Bueno, hay que escucharlo, Pedro. Y esperamos, obviamente, la música del poema de Messi. Eso te, claro, te encomendamos ahí que se la pongas y la compartas con nosotros. Un abrazo grande desde Córdoba y muchas gracias. Dale. Por tu tiempo. Dale. Un abrazo. Chao.